me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo, como ya les decía, Adriana Franco García, vicepresidenta de WICT Mujeres en Medios Latinoamérica. ¿Cómo estamos? No sé si me escuchas, mi estimada. Se metió por ahí un... Adriana, ¿cómo estamos, mi querida Adriana? Bienvenida a este espacio. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y gracias por escucharnos. No, hombre, gracias a ustedes. Platícame un poquito, Adriana, de qué se trata este evento, quién es la WICT Mujeres en Medios Latinoamérica. ¿Me podrías dar un poco de contexto? Y amigos, si quieren saludar a Adriana, ya saben, pueden poner hola Adriana, hola Adriana García, en fin, y en un momento leemos sus comentarios. Adelante, Adriana. Sí, Miguel, pues te platico. WICT México es una asociación internacional de hombres y mujeres que lleva ya 40 años, bueno, esto en Estados Unidos cuando fue fundada. Ahora en México tenemos 4 años ya, y esta asociación se formó ya que, ¿con cuál objetivo? De crear, promover y consolidar a más mujeres líderes en la industria de medios, entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones. Esto en México y en América Latina. Entonces, en WICT, yo soy vicepresidenta de WICT, nosotros buscamos hoy, obviamente cada año tenemos un evento que es nuestro evento de iniciativa insignia, el más importante y el de mayor alcance, que es el que les vengo a platicar hoy. Este evento conecta a cada integrante de la industria, como mencioné antes, de medios, tecnología, entretenimiento y telecomunicaciones. Y bueno, este año no será la excepción de nuestro evento, solo que por la situación que vivimos, pues será online. Y el tema de este año será Reset and Forward, Creating Leaders Together. ¿Qué vamos a ver en este evento? El evento nos invita a seguir siendo agentes de cambio y seguir desarrollando estos líderes capaces de transformarse, ¿no?, en este nuevo entorno laboral. No solo, obviamente, con la parte incluyente de la mujer, sino también de todas las dificultades que estamos en los últimos tiempos. Entonces, este evento, te platico, Miguel, que estamos muy emocionadas. Y queremos invitarlos a todos, ya que es un evento sin costo para los paneles y conferencias. Este evento será la próxima semana, del 26 al 29 de octubre. Del 26 al 29 de octubre. Exacto. Serán 4 tardes dedicadas a la industria, a ver cómo será el futuro del trabajo, dedicadas a saber cuáles son hablar sobre innovación, hablar sobre los tiempos que estamos viviendo, cómo vamos a innovar y dar ese siguiente paso, como lo dice el tema de nuestro evento Reset and Forward. ¿Sabes? Todos necesitamos un reset y seguir adelante, no nos podemos quedar parados. Y la verdad es que estamos súper contentos porque estas 9 conferencias que vamos a tener y que todo el mundo se podrá inscribir en WICT México, www.wictmexico.org, tendremos conferencistas de líderes de opinión de talla, la verdad, internacional, y muy buenos conferencistas como Mónica Aspe, que es CEO interina de AT&T. Tenemos a una Mónica Flores de Manpower. Tenemos la participación de Netflix con Lina Roncancio. Está con nosotros, va a estar CNN Español también, Cynthia Hudson, y entre otros, ¿no? Tenemos, la verdad, la participación de conferencistas destacados y líderes de opinión en la industria. Y tenemos 4 talleres que van a tocar diferentes temas. Estos 4 talleres van a ser al final de la tarde. Talleres que tratarán sobre la autoconcepción de la marca personal y liderazgo de pensamiento. Esto dado por Miguel Ángel Olivas, de CEO Olive Tree. También tenemos la participación de Débora Greenfield, que con el tema de Power in Crisis. Ella es profesora de Stanford Graduate School of Business. Entonces, como verás, tenemos una agenda buenísima y sobre todo enfocada en estos tiempos de grandes cambios, ¿no?, que estamos viviendo la industria y todos en general. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que todos interactuemos. Están invitados todos. Te repito, esto tiene una parte con costo, los talleres tienen un costo. Ya si alguien está interesado, con todo gusto me mandan su información, les puedo dar, digo, todo lo que se requiere, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto cuesta el evento, Adriana?
Me dices, me repites por favor las fechas también. Del 26 al 29 de octubre, de 6 a 9 p.m. Esto obviamente para que todo el mundo cuando termine su trabajo se pueda conectar. Como te decía, las conferencias son de acceso libre. Esas no tienen, te puedes registrar, todos se pueden registrar. Y los talleres sí tienen un costo de 900 pesos. Son 4 talleres de lunes a jueves. Muy bien. Ahora, yo quisiera aprovechar, gracias a todos que nos están comentando. Veo que está Lu Musiño, Marisun, Gaby Medina, que dice bienvenida, Adriana. Marisun dice, Josefina también, te mandan saludos. Diana Villegas de Estafeta. Mariel Medina también de AVE Estudio de Comunicación dice, hola Adriana. Oigan, gracias a todos por comentar. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ven el tema de inclusión, las mujeres dentro de posiciones de liderazgo? ¿Creen que estamos muy abajo, rezagados en este tema? Se los pregunto y pónganme en los comentarios. Veo que hay algunas mujeres ahí. ¿Hace falta mujeres? ¿Hacen falta mujeres en puestos directivos? Pónganme, sí hace falta, Miguel, no hace falta, denme sus opiniones. Y yo quisiera preguntarte, mi estimada Adriana, consejos. Estas mujeres, estos eventos que permiten tener una interacción importante, ¿cuáles serían 3 mensajes claves que tú le pudieras dar a la audiencia para que mujeres, hombres, cualquier persona que esté buscando crecer en el ámbito corporativo, crecer en este sector de las telecomunicaciones, se pueda abrir brecha? ¿Qué has escuchado de estas directivas? ¿Qué te ha dejado? Y que nos lo puedas poner en 3 consejos. Mira, yo la verdad que es muy amplio lo que me dices, pero sí lo resumiría en 3. Todo el tiempo yo creo que llevo en la parte de WIC, 3 cosas me quedan claras. La primera, el consejo es el networking, el cómo te relacionas con la industria donde trabajas o en el entorno. Es muy importante saber cómo te relacionas. Para mí sería la primer clave, ¿no? Y lo que hemos visto. Segunda es la educación y capacitación. Nosotras como mujeres podemos pedir la oportunidad que tienen los hombres hoy de tener, digamos, la misma plataforma, pero tenemos que estar preparadas, tenemos que creer que podemos y tenemos que tener la parte de capacitación, o sea, todos los elementos y herramientas. Y una tercera, yo lo llamaría inspiración. Es muy importante que tanto nos busquemos inspiración de otras mujeres y hombres, así como nosotros podamos inspirar a más. Yo creo que ahí es donde se presenta el impacto mayor, ya que si nosotros somos capaces de inspirar a otros, obviamente estamos haciendo como un círculo virtuoso, ¿no? De crecer todos juntos. Pero para mí serían las 3 claves principales: enfocarnos en relacionarnos, en educarnos y capacitarnos. Y te digo, eso va dentro de concientización de quién eres y hacia dónde vas, creértela. Y la tercera es inspirar, ser inspirado por otros y tú también inspirar. ¿Qué nos dices? No sé si ustedes tengan en WIC algunos datos, información de cómo están las posiciones. Y si no hay datos, tal vez al menos tu percepción sobre esta pregunta que hacía. ¿Qué tanto hay de inclusión en puestos directivos? ¿Cómo está el sector de telecomunicaciones? ¿Hay discriminación mucho más que en otros? ¿Cuál es como tu percepción y datos? Y permíteme leer un poquito de los comentarios. Dice Angelina GH, sí hacen falta más mujeres en el ámbito laboral, coincide Marisun. También lo dice Marta Claudia. Bueno, creo que es en generar una percepción. ¿Y qué nos dirías tú, mi estimada Adriana? Fíjate, Miguel, que parte de los es la parte de estadística, de medir el éxito. Todo lo que no se mide, pues no se ve. Como bien dices, data ahorita, no hay data puntual. Pues nosotros, dentro de los estudios que se han hecho, existe aproximadamente un 20-30% de mujeres en puestos de alta dirección en la industria, lo cual es bajo. Todavía falta mucho por hacer. Creo que no es solo obviamente la percepción, sino es la realidad. Hoy el gran problema que tenemos con muchas empresas es que dicen, ok, sí está nivelado 50 mujeres y 50% hombres, pero ¿qué crees? Los puestos de alta dirección, donde se toman las decisiones, donde, por ejemplo, en una industria de telecomunicaciones y medios, donde el mensaje que se transmite es hecho solo en su mayoría por hombres, eso te marca la diferencia. Entonces tenemos, yo creo que en todas las industrias, pero principalmente en la industria que estamos, necesitamos más mujeres
para que ese mensaje que estamos escuchando el día a día, pues cambie, es una, cambia la percepción, ¿no?, de todo lo que vivimos. Más mujeres que estén dirigiendo, más mujeres que decidan, eso es lo que necesitamos hoy, porque es otra percepción. Y es una cuestión de negocios, Miguel, no es una cuestión, yo siempre lo veo de, necesitamos más diversidad, necesitamos incluir, ¿no?, en todo lo que estamos haciendo, el punto de vista de alguien que forma el 50% de la población en México. Yo creo que ahí nos falta mucho camino. Yo creo que asociaciones como WIC no existieran. Ese sería nuestro mayor reto en unos años, que no existan, porque quiere decir que no necesitamos ese empuje, ¿no?, ni impulsar a más mujeres para puestos de alta dirección. Muy bien. Quisiera tal vez terminar esta entrevista con un poco de reflexión de tu parte también sobre los cómos. Nos comenta Diana Villegas que excelentes claves este de networking, educación, inspiración. También coincido, creo que estos puntos que pones me parecen interesantes. Y ahora yo te preguntaría, ¿cómo generar un mayor networking? Networking para la audiencia es este enlace, vínculo, este contacto que haces con otras personas, ya sea de otra empresa, ya sea, es como el contacto. Por eso se le llama networking, es una manera de hacer enlaces con otras personas de manera laboral y profesional. Yo te pregunto, Adriana, cómo podríamos hacer para aumentar nuestras habilidades en este tema, y también en educación y capacitación, pues estamos en una era digital. ¿Pondrías el foco en temas como educación en redes sociales, en capacitación para uso de tecnologías de la información? ¿Y en qué otras áreas tú nos podrías recomendar? Pues mira, por lo que lo del comienzo de networking, el cómo, siempre recomiendo asociaciones, por ejemplo, como WIC, o asociaciones donde tanto mujeres puedan ser sororas con otras mujeres. Eso es bien importante. Creo que ahí en esa parte nos falta mucho avanzar, con hombres y mujeres, o sea, unirnos, formar parte de grupos que se apoyen unos a otros, tener, alguna vez yo estuve hablando sobre cómo crear tu propia colmena, yo creo que es muy importante nosotros hacer una revisión desde la primaria hasta donde estamos con todos aquellos que hemos convivido y realmente estar en contacto, ¿sabes? No por conveniencia, sino por saber, oye, yo hago esto, yo me dedico y soy especialista y experta en esto. Muchas veces no sabes quién vaya a necesitar o requerir o que le das un apoyo con tu expertise y viceversa. Entonces yo creo que es bueno estar con las antenas bien puestas y hacer realmente que suceda ese networking. O sea, hacer nosotros que no nomás ir a reuniones sociales, no es eso, sino es realmente abrir a quién conocemos y cómo nos relacionamos. Y en la parte de educación, como bien dices, hoy tenemos una gran ventaja porque todo el libre acceso a la información está a la vuelta de la esquina. Para muestra un botón, todo este año, si te fijas, hemos estado llenos de paneles, conferencias, información por donde sea. Creo que es importante hacer un filtro y nosotros elegir qué queremos, porque también nos podemos ir por otro lado, de demasiada información, pero creo que tenemos la oportunidad hoy de capacitarnos y educarnos sin un costo mayor, ¿sabes? Tenemos la oportunidad de tener acceso, en su caso, por ejemplo, en el taller que vamos a tener nosotros con, imagínate, la Universidad de Stanford, un panel donde son 4 días, ¿no? El costo que tiene por una universidad de esa talla, creo que es eso, es aprovechar las oportunidades que tenemos y unirnos a grupos que nos den esas oportunidades, estar como atentos a eso. Creo que serían el mensaje. Esas recomendaciones. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que nos ayudan a todos. Este tema de inclusión incluye justamente a hombres y mujeres. Adriana, y ¿te parece si ya nada más concluimos leyendo los comentarios? Mi compañera Alejandra Saldívar nos va a dar un poquito del resumen, lo que nos están diciendo, los comentarios más importantes. Ale, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, hola, Ale. ¿No te hola, ven? Muy buenas tardes. Listo. ¿Ya me ven? Ahora sí, Ale, con los comentarios, ¿qué nos dice nuestra audiencia? Claro que sí. Diana Villegas nos dice orgullosamente, Estafeta tiene 50% de participación femenina en alta dirección. Excelente. Y Daniela Bernard nos dice, sí hace falta. Y Fernanda Merodio dice, excelente. Muy bien. Estos son los comentarios, Miguel. Muy bien, pues gracias, Ale. Oigan, gracias a todos por los comentarios, por estar compartiendo. Al final votamos cuál es la entrevista que más les gustó. Mi estimada Adriana Franco García, vicepresidenta de WIC,
Muchas gracias por estos consejos, por compartir esta información y pues perfecto, espero que no sea la última vez vernos por aquí pronto. Que tengas muy bonito miércoles. Gracias, gracias Miguel. Que estés muy bien.